Reductores, yo tengo que poner 17, pero me aparece ahí donde los voy a poner. Es decir, todo lo que yo haga va a aparecer y eso es lo que tiene que firmar el cliente. ¿Entendéis por qué se trabaja con estas bases de precios? Esto, lo que te acuerdas que te dije hace un mes, al final de la evaluación me preguntas por qué trabajamos con esto. Porque esto en Excel te tiras horas para hacerlo. Por ejemplo, el aeropuerto, ¿qué dijiste? ¿La estancia del aeropuerto en el presupuesto? Lo que corresponda, o estancias, o metros, o cuadros, lo que... Yo, depende de la situación. Yo he metido, bueno, el aeropuerto lo hizo aquí. Pero, por ejemplo, viviendas, yo he metido vivienda por vivienda y dentro de cada vivienda la estancia. O sea, depende de lo que te pidan y de lo que te quieras complicar. Al final esto te va a definir la parte económica. Con todos los elementos que necesitas para poderlo ejecutar y que funcione, pues es lo mismo desde el punto de vista económico y de tu trabajo. Es decir, incluso si hay un tío que al final, a mitad de obra, te dice, no quiero que sigas conmigo, tú tienes que cobrar por tus trabajos, cuanto más descripción tengas tú de esas partidas, más fácilmente puedes demostrar qué he hecho y qué no he hecho. Si pones 200 luminarias, te toca ir allí a montarlas, te toca mandar un técnico que te lo supervise, te toca gastarte una pasta para que un tercero te verifique dónde están esas luminarias, eso que tenéis escrito, lo tienes firmado con la propiedad, cliente, es mucho más fácil hacerlo. ¿Que te lleva más tiempo el hacer tu base de datos y sacar tus precios? Sí, pero tú vas a hacer una vez. Podrás actualizar los precios, 2-3 años. Puedes ir metiendo ese IPC porque al final. La diferencia de uno a otro, ¿cuál va a ser? Pues mano de obra. Pues es un truco bueno y tú con la mano de obra, con este precio, que es como malo. Pero no puede ser que tú me ganes dinero para los dentro de 4. Tu compañero me vende 80 y tú ganas 100. Para mí es por mi trabajo. Y tanto porque compré más barato. Y de obra pública es obligatorio ya BC3. En obra pública es obligatorio BC3. Eso ya es planos y todo eso con BIM. Pero los presupuestos, tú si por ejemplo dices quiero hacer una obra pública y quiero mandar un presupuesto, aparte del papel, te pueden pedir el BC3. Claro, a mí esto no me queda claro es a la hora de ganar dinero con la mano de obra. ¿Tú pones las horas que has trabajado en mano de obra o le pones...? Lo que estimes, eso es lo que hablamos. ¿Cuánto tardas tú en instalar un metro de cable? Claro, pero... ¿Y cuál es tu precio por hora? Pues es que, imagínate, un electricista para poner todas las luminarias de una habitación te tarda 2 horas. Y otro electricista te tarda media hora, pero porque lleva 30 años trabajando y sabe hacerlo mejor. ¿Te tarda media hora de día cobrar menos que el de 2 horas? Es... ¿O de media hora cobrar la hora? Eso se llama tirar precios. Y los precios cuando se tiran no se levantan. Por eso las viviendas están tan trilladas. Las viviendas. Las viviendas, había una empresa que se, no voy a decir nombres, que se dedicó a tirar precios. Pero precios de saldo y casi con pérdidas. Y...